Me llamo Edu García, tengo 24 años y soy jugador profesional de póker. El póker es un juego de habilidad. Es un juego de habilidad donde hay un factor de azar, ¿vale? Que al que nosotros los jugadores profesionales llamamos varianza, ¿no? En el que al corto plazo influye mucho, pero a largo plazo siempre acaba ganando el mejor jugador. Para mí, el factor más importante que tiene que tener un jugador profesional de póker es que sepa controlar su ego. Porque es una arma muy peligrosa, es un arma de doble filo y en tantos años hay muchos cadáveres ya en la cuneta que empezaron conmigo, que llegaron arriba y después han bajado por jugar partidas que no deberías jugar. Así que para mí lo más importante de un jugador de póker es eso, ¿no? La diferencia básica entre el ajedrez y el póker es que el póker es mucho más rentable. Es un deporte mental igual que el ajedrez. En Estados Unidos, por ejemplo, el campeonato del mundo, las series mundiales se retransmiten por la ESPN y están meses anunciándolo. Los jugadores de póker son como jugadores de fútbol aquí en España. Y aquí, en cambio, se ve de otra manera, ¿no? Se ve como se relaciona mucho con el azar, se pone al nivel de otros juegos de casino, como puede ser la ruleta, el blackjack, juegos de este tipo, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que tributar a los mismos tipos que tributan otros juegos de azar, como puede ser el blackjack, la ruleta por internet, todos estos juegos. Nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que pagar una tributación, como es lógico, ¿no? Pero que se nos tendría que catalogar, ¿no?, como una actividad profesional, no como el resultado de un juego de azar. Yo diría que de los 200 mejores jugadores de España, hoy en día el 95% están viviendo fuera. ¿Cuánto dinero he llegado a ganar en un solo día? A ver, esto es relativo, ¿no? Te explico por qué. Como jugador profesional, cuando a mí me hacen esta pregunta, siempre digo lo mismo, ¿no? Ni cuando gano una cantidad realmente la he ganado, ni cuando la pierdo realmente la he perdido. Me explico. Cuando nosotros jugamos torneos, igual cuando tú inviertes en bolsa, tienes un ROI, ¿no? El Return of Investment, que se estudia, que me enseñaron a mí en economía. Y entonces nosotros, por ejemplo, tú puedes ganar 30.000, 40.000 en un torneo, pero es que durante el año quizás has hecho una inversión de 15.000, ¿no? Entonces tu ROI es relativo, tu ROI puede ser más alto o más pequeño. Igual que cuando estamos jugando cash, tú puedes tener una sesión que ganes mucho dinero, puedes tener, pero igualmente esa sesión quizá la semana te la está dejando a la par, por ejemplo, ¿sabes? En una sesión, ¿vale? Yo me pongo un tope que es perder 600 ciegas, ¿de acuerdo? Si estoy jugando, pues, No Limit 100, que es las ciegas son 50 euros, 50 a 1, pues estaríamos hablando de 600 euros. Si son las ciegas 1 o 2, pues estaríamos hablando de 1.200, ¿no? Entonces aquí ya tú te haces la idea, ¿no? Yo como mucho en una sesión siempre pierdo 500, 600 ciegas. Al mes, en términos matemáticos, que son con los que nosotros trabajamos, un jugador bueno, ganador, que le dedique, no sé, 2 o 3 horas al día de juego, sin contar las horas de estudio, que muchas veces son iguales o más a las que le dedicas a jugar, estaríamos hablando de que un jugador ganador puede ganar entre 2.000 y 3.000 ciegas, ¿no? Y entonces ya tienes que calcular tú el nivel en el que estás jugando. Si estamos hablando de 50 a 1, pues de No Limit 100, que decimos, estaríamos hablando de entre 2.000 y 3.000 euros. Está clarísimo que todo el mundo en una mesa de póker tiene exactamente las mismas oportunidades. Todo el mundo le reparten dos cartas, todo el mundo juega con cinco cartas en la mesa y todos somos mayores de edad, ¿no? Los que jugamos. Entonces, a partir de aquí, cada uno tiene su propia responsabilidad y tiene que saber cada uno sus límites, ¿no? Igual que hay gente que decide gastarse el dinero en tabaco o en irse de fiesta y realmente no debería, ¿no? Haz tú los números, ¿no?